Alcanza 108 millones de pesos la cifra que ha gastado Héctor López Santillana, la suma de los recursos que ha aplicado durante el año 2016 y lo que va de 2017, con un corte al mes de septiembre, para comprar espacios publicitarios en los medios de comunicación. Ese recurso, sin embargo, parece no estar funcionando, no le ha garantizado que la población de León reconozca e identifique los programas emblema de la administración. La mayor parte de ellos pasan desapercibidos, casi para 8 de cada 10 leoneses, de acuerdo a esta encuesta, que además es encargada por el propio municipio. Esta encuesta la realiza la empresa vértice.com y fue pagada por la Dirección de Comunicación Social. Está en el teléfono mi compañera Alfonsina Ávila, quien se investigó concienzudamente primero, bueno, pues la encuesta que obtuvo por acceso a la información pública. Y después su correlato con el gasto que el municipio invierte en comunicación social, donde parece pues que las cosas no están funcionando. Alfonsina, muy buenas tardes. Sí, bueno. Tenemos a Alfonsina en la línea. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alfonsina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, sí, como comentabas, la administración de Héctor López Santillana ha gastado en 2016 y en lo que va de 2017 alrededor de 108 millones de pesos en contratos de publicidad que pues no se ven reflejados según la encuesta que aplicó la empresa jalisciense Verticom, en donde puntualmente se entrevistan a varios sectores de la población, entre ellos mujeres, hombres y estudiantes de distintos estratos sociales, y se les pregunta sobre las obras que actualmente lleva la administración. Sin embargo, pues el 77% considera que pues no posee ninguna obra emblemática. Ni programas, ¿no? No solo las obras, sino tampoco los programas. Las obras y los programas que aplica la administración de Héctor López Santillán. Bueno, porque el publicidad al respecto hay mucha, Alfonsina. Ves los camiones urbanos con espectaculares en los periódicos constantemente. Las 400 obras recibieron un tratamiento excepcional en páginas completas. Y entonces esto habla de que algo ahí no está funcionando bien. En la radio, en la televisión también, ¿no? Sí, así es. Como bien comentas, esta encuesta que incluso pues manda pedir expresamente la Dirección de Comunicación Social a una empresa especializada y donde le paga 309 mil pesos, le indica a la propia administración que sus métodos de comunicación pues no funcionan, dado que al final la ciudadanía no conoce los programas emblema de la administración de López Santillana. Sin embargo, como bien comentas tú, se siguen invirtiendo en diferentes medios que no llegan a las audiencias, tanto particularmente periódicos, luego páginas de internet y pues también Programas de radio y televisión, Alfonsina. radio y televisión, así es. Oye, a ver, ¿tienes ahí los datos más o menos a la mano? Esta práctica también de publicidad en paraderos y espectaculares que también está incluida en este formato. En estos 100 millones de pesos vienen incluidos también en la Sí, publicidad. al menos en lo que va de hasta septiembre de este año, la administración de López Santillana invirtió 46.9 millones de pesos y pues es algo que sí se seguirá revisando. 46.9 millones es en lo que va de este año. Sí, hasta septiembre de este año, que es el corte según los contratos de comunicación que nos hizo llegar la unidad de transparencia. Y en 2016 alcanzó que alrededor de 60 millones, poco más o menos. Sí, así es. Es probable que se supere este año la cantidad del año pasado y que andemos, no sé, sobre unos más de 120 millones cuando termine el año. Alfonsina, y luego vemos que medios de comunicación que tienen escasa penetración, de acuerdo, digámoslo claro, a la propia encuesta que hace el municipio, reciben tajadas de dinero muy importantes, ¿no? Sí, así es, exactamente. Estos medios que no tienen pues penetración, ni circulación, ni vigencia, son los que pues le sigue apostando la administración. Por ejemplo, ¿cuánto se llevan periódicos como Milenio o El Correo en el esquema de publicidad del municipio?
hay un dato muy interesante donde ya más personas acceden al internet y pues a través de redes sociales. Sin embargo, pues no este nuevo espacio no es abordado por la administración municipal. Mira, tengo aquí el dato de tu propio reportaje. El Sol de León, un periódico de muy escasa circulación, que recibe 2.285.000 pesos en 2016. En el año 2016 no aparece en la encuesta absolutamente. Los diarios Correo y Milenio, que la encuesta no reconoce, que pues, por lo menos nadie de los encuestados lean, lo cual es una muestra importante de su baja penetración, reciben Correo 7 millones de pesos y Milenio 6 millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Bueno, son datos que tendría que explicar puntualmente el alcalde. Vamos a ver cuáles son las reacciones de los ediles, que ahorita todavía están en comisión. Todavía no tenemos reacciones. No, hay una actividad muy importante en comisiones porque, bueno, el día de hoy se aprobó por mayoría en comisión de gobierno la inhabilitación, sancionar por un año con una inhabilitación a 11 miembros del exayuntamiento por votar las bases de la licitación. Esto ya se votó, ya se decidió. Vamos a cerrar el tema de publicidad para que pasemos a eso, ¿no? Sí. Nada más decir que toda la información con respecto a la encuesta encargada por el municipio a esta empresa de medición de opinión de Guadalajara y también los datos de la información sobre la publicidad que se ha contratado hasta septiembre de 2017 vienen ampliamente señalados, reseñados, incluso en documentos, en la nota que publicamos hoy que firmas tú en Zona Franca, en el portal de Zona Franca, ¿no? Así es. Bueno, cerramos con esto. Tendremos reacciones quizás mañana, quizás ya no el día de hoy, pero por aquí, bueno, se cortó. Bueno, vamos a recuperar la llamada con Alfonsín Ávila porque me parece muy importante comentar que, bueno, cuando una política no funciona o fracasa de manera tan rotunda, cuando se le invierte una cantidad de dinero importante y no da los resultados esperados, pues alguien tendría que hacerse responsable de esto. Y en el área de comunicación social del municipio de León ya se dio un cambio. No fue por esta causa, fue por una cosa más vergonzosa para la administración. Fue un caso de censura el que hizo que saliera de la administración Ignacio Camacho a principios de este año, en el primer trimestre de este año. Hay ahora otro responsable, pero parece que igualmente, igual que lo que pasó en 2016, en 2017 no se está logrando el esquema de que la inversión redunde en que el municipio posicione sus programas y sus políticas públicas entre la ciudadanía de León. Esto es lo que resulta importante preguntarle a los ediles, en este caso a los regidores y a los síndicos del Ayuntamiento de León. No tendremos ya el enlace con Alfonsín Ávila, se complicó la llamada telefónica, pero bueno, la información completa está ahí en la página. Por otra parte, sí trataremos de recuperar la comunicación porque la otra parte de la nota resulta muy importante, la decisión que se tomó el día de hoy para inhabilitar a la exalcaldesa Bárbara Botello y a varios otros de los integrantes de ese cabildo del 2012-2015 a causa de, bueno, pues de los diferentes temas en los que se les ha involucrado, como es la concesión del contrato de basura a las empresas Red Recolector, básicamente a Red Recolector, a la cual ya se le rescindió el contrato. Voy a una pausa, regreso en un momento.